Tengo que sumarme a la protesta de Felipe con otro destinatario, que es Gloria, que peor todavía me dijo, te mando el PDF. Imposible de abrir, esas 600 páginas. Pero más allá de eso, le agradezco también porque me dio la oportunidad de ver el libro y de, digamos, ver, como expresó muy bien Felipe, compendiado en un solo volumen, un montón de cuestiones que están dispersas, algunas sospechadas, otras intuidas y otras realmente concretadas. Los que venimos de la ciencia en este tema de la economía, que parece ser poco científico últimamente, nos gusta que las obviedades sean comprobadas y no solamente hechas en forma de literatura. Por lo tanto, me voy a sumar a las felicitaciones y no voy a abundar en el tema del libro. Felipe lo hizo muy bien y, por supuesto, Marcelo mucho mejor. Pero voy así voy a cometer una transgresión porque voy a disentir con el espíritu de la mesa, porque me voy a meter en la controversia agroindustria, no la voy a dejar de lado. Porque creo que está la base de esta historia, toda política económica tiene ganadores y perdedores. Y si las instituciones las diseñan los perdedores, nos salimos más de esta historia. Entonces yo voy a poder perder algunos minutos en hablar de la controversia desde este otro lugar. Como ustedes ya saben, yo hago, lo poco que hago es macroeconomía, y hay una macroeconomía para el tipo de país que es la Argentina, y esa macroeconomía para el tipo de país que es la Argentina no ha sido instrumentada casi nunca en Argentina. Y como ustedes saben muy bien, y aquí lo mencionó antes Juan Miguel, la bendición de los recursos naturales se transforma en maldición dependiendo de las instituciones. La misma bendición que tiene Noruega por el precio del petróleo, la tiene Venezuela o la tiene Nigeria. Las instituciones noruegas han generado a Noruega, las instituciones venezolanas o nigerianas han generado a Venezuela y a Nigeria. Pero la tal de que, si partimos del modelo de la maldición de los recursos naturales, que yo creo que es el modelo que hay que modificar en dos sentidos: primero, que ya no hay más recursos naturales, porque esto no es recurso natural, el único recurso natural aquí ha quedado en la tierra y está por ahí nomás. Y segundo, el diseño de las instituciones. Y metido en ese tema del diseño de las instituciones, hay tres o cuatro cosas en las que yo quiero poner énfasis, porque en el corazón de la controversia está el diseño de las instituciones. Y en ese diseño de las instituciones está la macroeconomía, por un lado, la política cambiaria, por el otro, o dentro de esa macroeconomía, y sobre todo algo que mencionó al pasar Juan Miguel, pero que es clave, que es el tamaño y característica del sector público. Cuando uno mira los modelos exitosos de transformación de los recursos naturales, déjeme seguir usando esa palabra aunque no corresponde, después voy a modificarla al final, que han caracterizado al mundo, eso, obviamente los ejemplos típicos son Australia, o Canadá, o Nueva Zelanda, son países que tienen una macroeconomía particular. Tienen una commodity currency, es una moneda que flota para suavizar los ciclos de los precios de los commodities. Tienen estados muy eficientes para compensar a los sectores que efectivamente son perdedores. Y tienen estados relativamente, o sea, grandes para brindar bienes públicos y muy pequeños para todo lo demás. Entonces, cuando uno combina esas instituciones, tiene como resultado una combinación en donde siempre las recetas son un conjunto de ingredientes. Y es la innovación, que acá se pone muy bien, con mucho énfasis, el capital humano, el capital, los recursos efectivamente, y la suerte. La suerte tiene un elemento importante en la vida y en esto también. Y nosotros hemos tenido, lo pongo entre comillas ahora, la mala suerte de que en general, esto es algo que lo cuenta muy bien Manuel More Garajo, yo siempre me lo copio y lo cito, hemos tenido la mala suerte que el diseño de las instituciones han sido siempre de parte de los perdedores. Y por lo tanto, todo cambio estructural termina siendo frustrado. La Argentina ha vivido en este periodo el cambio estructural más extraordinario de la historia moderna de la Argentina. Como por supuesto en los diarios no figura, la tapa Clarín nunca va a decir hoy empieza el cambio estructural, es algo que hay que ir deduciendo.
Es algo que recién se dieron cuenta ahora algunos cuando han empezado a mirar los resultados de las elecciones. Y si efectivamente vamos a tener ahora una tregua populista, que saben que el populismo nunca se rinde, simplemente tiene una tregua cuando se queda sin plata. Si efectivamente vamos a tener una tregua populista, sería bueno que aprovecháramos la tregua para poner énfasis en la controversia. ¿Y cuál es la controversia? La controversia no es arma industria. La controversia es qué instituciones necesitamos para que esto funcione. Y en esas instituciones aparece primero la macroeconomía. Hasta que no tengamos una moneda que permita tener flotación en la otra moneda, Argentina no puede tener una commodity currency y por lo tanto los ciclos van a ser ciclos de baldazos, como lo que de alguna manera se explica muy bien en el libro. Hasta que no tengamos un Estado que efectivamente sea grande para los bienes públicos y muy eficiente, la economía, la posibilidad de compartir una presión tributaria razonable y un gasto público razonable va a ser imposible, porque cada vez que hay una mejora en los términos del intercambio a favor de algún sector, la institución es, vamos a repartir. Y claro, como el Estado es esa historia media extraña que tenemos nosotros, vamos a repartir mucho. Y como nos engañan con la palabra Estado, porque eso parece ser que es algo general, yo voy a poner alguna cuestión muy específica, porque cuando el Estado es debido, es capitalismo de amigos. Cuando el Estado es Jaime, es asesinato en un tren. Cuando el Estado es Vudú, es corrupción. Entonces, ojo, cuando la palabra Estado se usa con semejante ligereza. Entonces, creo que hay una oportunidad extraordinaria en este momento, porque efectivamente hay un cambio estructural de una parte de la sociedad. Los ganadores empiezan a votar de otra manera. La forma en que se extiende el proceso, que cuenta muy bien en el libro, hacia las ciudades, hacia las profesiones, hacia las redes, hacia esa cosa que nunca se entendió en la Argentina del 2008, ¿no? Y que después ni siquiera el sector defendió cuando en el 2011, con el récord de los términos del intercambio, 54% de los votos, ¿no? Esa es otra lección que debería aprender, se debería aprender esa tradición, esa institución. Entonces termino con esto. Primero, me parece que no podemos hablar más de recursos naturales, porque eso sigue generando la idea de una economía extractiva de la cual nos apropiamos de renta. Aquí no hay recursos naturales, acá hay otro tipo de tecnología, otro tipo de industria, digamos, otro tipo de tecnología, otro tipo de valor agregado, otro tipo de marca, otro tipo de marketing. Hay otra cosa, una cosa muy diferente. Segundo, mientras miremos para otro lado respecto de cuál es el diseño macroeconómico que hace falta para que esto funcione, seguiremos en los ciclos. Habrá momentos mejores, momentos peores, momentos en donde cuando sube con buenas términos de intercambio, bueno, las capearemos bien, y cuando vienen malos, las capearemos mal. Y tercero, hay que participar en el diseño de las instituciones de una manera mucho más abierta y explícita, y hay que decir las cosas con todas las letras. Porque una cosa es no entrar en el maniqueísmo, obviamente, de agroindustria y los malos y los buenos, que ha caracterizado gran parte de esta década, y otra cosa es omitir los detalles que hacen que una política económica funcione, o una institución funcione, o que, y volviendo a los recursos naturales, estemos ante una bendición y no ante una maldición. Así que insisto, si yo los felicito porque el trabajo es extraordinario, pero tiene que servir como base para que en esas 30 páginas que pide Felipe le agreguen un capítulo muy especial a los aspectos macroeconómicos e institucionales que hacen que esta combinación de mundo y de tecnología, de innovación, de recursos humanos y de cambio cultural pueda funcionar. Muchas gracias.